el primer rey junior Aventura Ciudad de Valencia, puso en nuestra ciudad el final a la campaña Educas por Natura para la promoción de deportes de naturaleza entre escolares y familias en esta actividad que la Fundación Deportiva Municipal y la Asociación Prodemón ha impulsado durante 2015. Alumnos de primaria, ESO y bachiller, para un total de 120 participantes en esta acción de deporte escolar de aventura en pleno corazón de Valencia. El Complejo Deportivo y Cultural Pechina y nuestro magnífico polideportivo al aire libre del Jardín del Turia fueron los escenarios elegidos para disfrutar de BTT, orientación, escalada y una carrera final entre los participantes. La ciudad de Valencia no solo es una ciudad amable para recorrerla y visitarla, sino para hacer deporte con sus parques y jardines y parques naturales. Y bueno, con esta campaña de Educas por Natura Escolar, lo que estamos haciendo es esta selección de colegios de la ciudad de Valencia que disfruten de los deportes de naturaleza e invitarlos que no solamente lo desarrollen en la ciudad, sino que lo hagan también por todos los espacios naturales que tenemos en la comunidad valenciana. La escalada en el renovado Rocódromo de Pechina fue una de las actividades más destacadas. Una disciplina deportiva con una enorme seguridad y, sobre todo, con muchos beneficios para todos aquellos que deciden practicarla. La escalada, al fin de cuentas, casi es más peligroso el venir hasta aquí que una de las prácticas. Es súper segura, 100%, contamos con cuerdas, arneses, cascos, con lo cual la escalada es deporte 100% seguro. Los ganadores de este primer Rey de Aventura Ciudad de Valencia podrán participar en la Copa de España en mayo de 2016 para clasificarse y formar parte del equipo juvenil español que irá a la Copa del Mundo de Rey Junior de Aventura el mismo año. Porque Valencia es deporte y ahora también aventura.